Muy buenas tardes a los queridos amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia del asambleísta Esteban Melo, con quien vamos a conversar sobre la coyuntura política y económica que estamos viviendo en estos momentos que todos estamos en un aislamiento, en una cuarentena, obviamente por el COVID-19. Asambleísta, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Yo sé que encerrado, pero sé que no han dejado de trabajar. Las comisiones siguen reuniéndose vía la tecnología y, pues claro, también estamos viviendo preocupaciones porque no sabemos qué va a pasar con nosotros luego de esta cuarentena, en el tema económico especialmente, y pues obviamente el tema político, ya que ayer, al parecer, se bajaron las elecciones. Mi estimado asambleísta, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, un saludo a todos los que nos están escuchando. Mandarles un mensaje de aliento, de fuerza. La humanidad ha pasado por distintos momentos en los cuales hemos demostrado las capacidades que tiene el ser humano. Hoy más que nunca, tantos pueden hacer mucho por todos los demás y haciendo muy poco, que es quedándose en su casa. Piensen en sus familias, piensen primero en ustedes, en sus familias, en sus amigos, en su padre, en su madre, que pueden ser contagiados producto de la imprudencia. Es el momento de ser responsables ante todo y solidarios. Así que a quedarse en casa y bueno, pues aquí estamos para contarles las novedades que hay desde la Asamblea Nacional y las posibles decisiones que se pueden estar tomando. Asambleísta, sí, efectivamente, y muchas gracias por su mensaje. Eso es importante decirle a la ciudadanía que se quede en casa. Pero, a ver, en estos días se ha hablado de muchas cosas. A ver, hay una salida de la ministra de Salud que hoy está siendo desmentida por el nuevo ministro al decir que no ha hecho su gestión de traer o de adquirir esas pruebas, 2 millones de pruebas que dijo. La misma ministra a la renuncia dijo que no se le habían adjudicado fondos y el ministro de Finanzas quedó en darnos las pruebas de pocas horas, dijo, pero ya vamos a 48 horas y nada todavía. ¿Qué opina de esto la Asamblea o qué decisiones van a tomar sobre este tema? Bueno, en ese sentido, la Asamblea Nacional se ha reunido. El otro día tuvimos una simulación del pleno virtual que podríamos estar llevando a cabo con el presidente de la Asamblea Nacional y las comisiones especializadas están sesionando. Nosotros desde la Comisión de Régimen Económico, el momento en el cual primero estamos buscando alternativas económicas para el país, hay que recordarle a la ciudadanía que esto es una crisis sanitaria, pero que tiene un componente económico y social. Y en ese sentido, el Estado ecuatoriano debe construir un escudo social para proteger, por un lado, a los más vulnerables. Pero entendemos que las repercusiones que se va a llevar a cabo producto del parón económico que estamos viviendo va a alcanzar también a nuestra gente de capa de clase media. Así que en ese sentido, el Estado ecuatoriano debe crear un escudo social que protege a la economía, el empleo, las familias y a los colectivos más vulnerables. Pero para ello necesitamos tener datos y en ese sentido, en la Comisión de Régimen Económico, desde la bancada de la Revolución Ciudadana, solicitamos que el señor ministro venga o comparezca vía virtual a la Comisión de Régimen Económico para que nos explique la situación real de la economía ecuatoriana, por un lado, y por otro lado también para que nos muestre cuál ha sido la asignación que se le ha dado al Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus. Decirles que nos envió un documento en el cual él explicaba que había remitido la información, más no los recursos al Ministerio de Salud Pública, donde les señalaba que del presupuesto asignado tenían que utilizarlo para enfrentar el COVID-19. Esto nos indica que en realidad no hubo una asignación de emergencia. A ver, quiero explicarme de una mejor manera. En el documento que nos remite el Ministerio de Finanzas, el señor ministro dice que el momento en el que le pidieron los recursos, él indicó que de los recursos existentes utilicen para enfrentar la situación, pero eso mientras conseguían recursos, pero eso no es correcto. A ver, por un lado está el presupuesto general, el presupuesto que se ha asignado para el funcionamiento de los hospitales, de las ambulancias, etcétera. Pero por otro lado, la ley y la Constitución establecen que en caso de emergencia se le debe asignar nuevo presupuesto.
Y eso es lo que no se ha hecho. Así que nosotros vamos a pedirle que esto nos aclare el señor ministro en la comparecencia que va a tener en la Comisión de Régimen Económico. Por otro lado, también le vamos a solicitar los datos económicos a él para ver qué decisiones se pueden estar tomando desde un punto de vista técnico. Mire, desde la bancada de la Revolución Ciudadana estamos buscando ser colaborativos, propositivos. Les hemos indicado y les hemos mostrado qué medidas económicas se pueden llevar a cabo. Entendemos y les pedimos que atiendan primero la emergencia sanitaria. Hay que defender las vidas de los ecuatorianos. Y en ese sentido también hemos llamado a la ministra o a la ex ministra Onda Muño para que nos explique si había o no asignación en los presupuestos de salud para enfrentar la crisis del CONAVID. Claro, eso por un lado. Y por otro lado, pues también el presidente de la República nos había anunciado de que habían disponibles 80 millones para esta emergencia. Sin embargo, con una campaña el día de ayer de que se quiten los fondos a los partidos políticos de 145 millones, dicen ellos, pero eso no se toma en cuenta de que es para todo el proceso electoral y no es para la asignación de partidos políticos. Sin embargo, el presidente de la República dice que eso va a destinar para la emergencia. Entonces, ¿y dónde están los 80 millones que dice que están disponibles por emergencia? Claro, ese es uno de los cuestionamientos que tenemos que hacer nosotros en este momento. A ver, yo le voy a recordar algo a la ciudadanía. Se nos dijo que se había conseguido del BID, de la CAF, incluso del propio Fondo Monetario Internacional, 80 millones. Pero inmediatamente el gobierno nacional tiene que tomar medidas. Y las medidas deben ser muy claras para poder obtener recursos y de forma inmediata. El gobierno nacional debe aclarar y transparentar cuáles son las cifras con las cuales se está llevando a cabo esta emergencia. Y la idea desde la bancada de la Revolución Ciudadana es poder entre todos crear ese escudo social. No es el momento, nosotros no vemos que sea el momento para estarle cuestionando al gobierno nacional. El momento es que hay que salvar las vidas de los ecuatorianos y esa es la postura que tenemos en la bancada. Ok, pero entonces, obviamente, pero no hay que dejar de pedir explicaciones, ¿no? Porque obviamente... Totalmente. Y las explicaciones, sí, las explicaciones deben ir encaminadas de cara a que se mejore la atención a los ciudadanos ecuatorianos que se encuentran en vulnerabilidad. Nosotros, los asambleístas por los migrantes, por ejemplo, desde el momento en el que se empezaron a tomar las medidas de que hubo la declaratoria de emergencia, empezamos a pedirles información, que nos expliquen los protocolos, a dónde se deben dirigir nuestros migrantes ecuatorianos en el exterior afectados por CONAVID, si habían requerido de las autoridades del exterior de esos países, si les estaban atendiendo de forma adecuada, cuál era la presencia del Estado ecuatoriano en ese sentido, también de los ciudadanos ecuatorianos varados en los distintos aeropuertos, que el momento en el que se cerraron las fronteras, el Estado ecuatoriano tenía que tener un plan de contingencia para esos ciudadanos ecuatorianos y poderles cubrir sus necesidades. Imagínense que en este momento tenemos más de 3.000 ecuatorianos repartidos por el mundo que no pueden regresar, muchos de ellos en los aeropuertos, muchos de ellos expuestos, sin alojamiento, sin alimentación, y eso le podía pasar a cualquier ciudadano. También no podemos quedarnos callados ante lo que hizo el municipio de Guayaquil en el aeropuerto de Guayaquil. Las repercusiones económicas, diplomáticas y sociales de lo que se hizo pueden ser muy grandes en contra del Ecuador, producto de la irresponsabilidad ya de una alcaldesa, la cual ha dicho que ella asume toda la responsabilidad. Bueno, pues que la asuma. El momento en el cual nos cierren las fronteras del Ecuador, nos sancionen económicamente, el momento en el que probablemente Guayaquil pueda estar perdiendo un aeropuerto internacional. Imagínense lo que significa eso, que uno de nuestros principales puertos económicos pierda un aeropuerto internacional, es sumamente grave. Y en el ámbito de salud, nosotros estamos procurando que se establezcan mecanismos de cooperación y colaboración con otros países que nos pueden ayudar en este momento para enfrentar la crisis. Así es, estimado asambleísta, pero también hay que pensar en lo que se viene, ¿no? Es una bola de nieve, como nos dicen nuestros oyentes. Ellos se preguntan si se va a tomar alguna medida o se va a pedir, por ejemplo, a los bancos una especie de moratoria financiera o de moratoria bancaria donde se pueda diferir el pago de algunas cuentas o en este caso refinanciar, pero con otras tasas de interés, no con las que están vigentes en este momento.
Bueno, nosotros desde la bancada de la Revolución Ciudadana le hemos indicado varias cuestiones al gobierno nacional y voy a irlas desmenuzando un poco a poco en función a la inmediatez y a la necesidad de tener recursos. Lo primero, hay que impulsar una moratoria o una condonación a la deuda externa ecuatoriana. Esos millones de dólares que se irían a pagar a deuda en este momento los necesita el Ecuador para poder atender la emergencia y eso es inmediato. Tiene que hacerse un trabajo fuerte por parte del gobierno nacional. Y el mundo tiene una alta sensibilidad en este momento, especialmente el gobierno chino. El gobierno chino nosotros entendemos que estará presto para colaborar con el Ecuador para que exista, por un lado, una moratoria y por otro lado, una condonación de deuda. Esto no es la primera vez que se hace, ya se hizo en, como es en los años 50, donde se perdonó a gran parte de América Latina parte de la deuda. Eso necesitamos inmediatamente impulsar. Por otro lado, también estamos solicitando la moratoria en el pago de las hipotecas y de las deudas que puedan tener los ecuatorianos. Mire, es muy sencillo. En este momento que la economía está paralizada, ¿cómo van a pagar las hipotecas? Y no solo me refiero a las del BIES, a las que se tiene deudas con el sector público. No, no, me refiero a la banca en general. Si queremos que la economía se recupere, tienen que bajar los tipos de interés. Y en ese sentido, la Junta de Regulación y Política Monetaria tiene que establecer un tipo de interés más bajo. Así es, asambleísta, y esa es la preocupación que tiene la gente. También el qué políticas se van a tomar luego, porque hoy parece que el señor vicepresidente ha dicho que está garantizado el pago de la deuda, pero ¿será que es la prioridad? La pregunta ahí es, ¿qué es lo primero? Para nosotros, para la bancada de la Revolución Ciudadana, para los correístas y creo que para los ecuatorianos en general, primero la vida, después la deuda. Primero salvemos a los ecuatorianos, después nos plantearemos pagar la deuda externa. Nosotros necesitamos que se flexibilice las estrategias de pago de deuda porque si no vamos a vivir un auténtico drama en el Ecuador. Mire, todas las medidas que tomemos el día de hoy será el dolor que evitemos el día de mañana. Tenemos que procurar que la salud primero se garantice a los ciudadanos ecuatorianos. Vemos como países con un gran sistema nacional público de calidad han colapsado. España es un ejemplo clarísimo. Y en este momento, el gobierno español, ¿sí?, ha establecido dos cuestiones. La primera, la nacionalización de la sanidad para poder acceder a los hospitales privados que puedan establecer una cobertura clara para la atención. En el Centro de Exposiciones de Madrid, en IFEMA, el ejército español ha levantado un campamento con 5.000 camas para atender a los afectados de coronavirus. Entonces, primero, señores, la vida antes que la deuda. Eso lo debemos tener muy, muy claro. Para la ciudadanía, para que puedan tener recursos para salir adelante, se tienen que establecer unas estrategias de flexibilización del pago de créditos, tanto los comerciales como el consumo, porque la gente directamente no está trabajando. Debe haber una acción de la banca pública, pero también de la banca privada en este sentido. Deben arrimar el hombro, así como ha solicitado pues el presidente de la República. Debemos arrimar el hombro todos, pero no solamente el pueblo a quien se le está emitiendo ciertas medidas que quedaron ahí, ¿no? Porque obviamente tienen que pasar por la Asamblea, pero la Asamblea, como no se ha reunido en estos días, y bien nos informa usted que están reuniéndose, haciendo pruebas para una reunión por vía tecnológica, entonces veremos cómo se van tratando estos temas. Ahora, otra de las preocupaciones que tiene la gente y la crítica que ha hecho mucha gente es que hoy es cuando se necesitaban los famosos fondos de ahorro que tanto se criticaron en el gobierno anterior. ¿Usted qué opina sobre esa crítica, estimado asambleísta? Mire, yo creo que nacen producto del desconocimiento y producto del desconocimiento es que se intenta manipular a la gente. Yo voy a ser muy claro. Mire, el Estado ecuatoriano para las reservas de febrero del 2020, es decir, para hace bien poco, disponía de 3.280 millones. Estas reservas las necesitamos poder proyectar
y mantener. Es decir, nosotros en reservas internacionales podríamos acudir de forma inmediata, pero para eso necesitamos que se reformulen ciertas políticas que estableció el gobierno de Lenín Moreno. Y cuando hablo de las reservas internacionales, no estoy hablando del encaje. Yo escuché a personeros de la banca que decían, pero no, ¿cómo se va a tocar el encaje? No. A ver, una cosa son las reservas internacionales y otra cosa son las reservas financieras, que es ahí donde está el encaje. Así que si el gobierno nacional quiere de forma inmediata poder responder a la crisis, ahí tienen 3.280 millones, para lo cual se debería reformar el Código Monetario Financiero y la Ley de Fomento Productivo. Mire, a ver, yo quiero que entendamos una cosa en el ámbito económico y voy a pasarme al ámbito económico directamente. Lo primero, debemos de entender que el Ecuador tiene una moneda artificialmente fuerte que es el dólar, y que producto de ese dólar nuestra economía tiene un talón de Aquiles, y no es de ahora, es de siempre. En anteriores entrevistas yo lo he mencionado a través de Hoja de Ruta, donde hablo del sector exterior. El sector exterior es la diferencia entre los dólares que entran y los dólares que salen. Uno de los últimos datos es que ha salido una gran cantidad de dólares de la economía ecuatoriana, y eso es preocupante porque nos quedamos sin divisas. Podría correr, ponerse en riesgo la dolarización. Entonces, las medidas que debemos tomar nosotros es evitar que salgan dólares de la economía ecuatoriana. Y en ese sentido, ¿qué debemos hacer? Bueno, primerito, evitar que nos lleguen importaciones y fomentar la producción nacional, poner aranceles, salvaguardias, buscar que cuando esto se abra, incrementar el turismo, recuperar el impuesto a la salida de divisas o prohibir directamente la salida de dólares de la economía ecuatoriana que sean injustificados. Así que es a proteger nuestro sector exterior. Eso es absolutamente necesario. Y en ese sector exterior lo que deberíamos de poner aranceles, y voy a ser mucho más claro, es a los productos suntuarios. Solo tomando esa medida y evitaríamos que salgan 400 millones de dólares de la economía y recuperaríamos 800 millones con un saldo total de... Parece que perdimos la comunicación con el asambleísta. Ya estamos recuperándole. Sí, con un saldo, sí, decía que con esta medida estaríamos hablando de 1.200 millones de dólares que nos permitirían también enfrentar la crisis económica que estamos viviendo en este momento. También en el sector exterior es necesario que se liberalicen aranceles para los productos farmacéuticos y químicos para enfrentar esta pandemia. Pero por otro lado, y para evitar la especulación que hemos vivido los ecuatorianos, vamos a proponer que se congelen los precios de máscaras, guantes, alcohol y gel antiséptico, para evitar la especulación y para que todos los ecuatorianos, sea de la clase que sea, puedan acceder a estos elementos preventivos para evitar la pandemia. Que sería una excelente idea, estimado asambleísta. Hay otra preocupación también que quiero trasladarle. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con aquellas personas que en este caso fueron, no amenazadas, pero sí casi notificadas de que su empresa o su secretaría o su agencia iba a desaparecer? ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Se va a pedir alguna moratoria para que no desaparezcan o se vean esas decisiones? Mire, el Estado ecuatoriano debe generar políticas de demanda. Si se despide gente, esas personas directamente no van a poder consumir. Y estamos en una situación de crisis. Se debe necesariamente detener los despidos en el sector público y especialmente en el sector de la salud. Es más, se debe reincorporar al personal del sector de la salud que fue despedido. Es absolutamente necesario que se incremente el mal llamado gasto en salud y que se invierta en infraestructura y que se reúnan un conjunto de acciones que puedan permitir atacar la pandemia. Nosotros tenemos infraestructura que está subutilizada en este momento y me voy a referir a dos elementos importantísimos. El primero, las escuelas del milenio. Las escuelas del milenio, cuando se crearon también con la visión de poder enfrentar desastres naturales y tienen la capacidad de ser
refugios hospitalarios inmediatos con ligeros cambios. Es decir, en las escuelas del milenio podríamos proyectar hospitales de atención, por un lado. Pero por otro lado también voy a hablar de la refinería del Pacífico, aquello que ha sido denostado y atacado. Inmediatamente en la refinería del Pacífico se podrían implementar más o menos 5.000 camas. Es decir, aquello que mintieron a los ecuatorianos diciéndoles que era un terreno aplanado no es así. Por un lado existen vías, caminos, acueducto que da agua a 7 ciudades en la costa, y por otro lado también existe un campamento el cual con ligeras modificaciones podría tener 5.000 camas listas para poder atender a los afectados de coronavirus. Así que es necesario que haya, por un lado, una inversión en el sector de salud, una reincorporación de los despedidos en el sector salud y también el detener el despido de los funcionarios públicos. Pero ayer fue atacado este campamento asambleísta. Ayer hubo un incendio dentro del campamento. No sé con qué fin, pero algunos comuneros, al parecer, no sé si el miedo de que lleven allá a las personas contagiadas, pero ayer hubo un incendio en la noche. Bueno, para eso estamos en un estado de excepción, para eso la policía, las Fuerzas Armadas deben precautelar y generar una situación y altos elementos de seguridad para que se puedan llevar adelante y a cabo las acciones. Estos comuneros pueden ser afectados del coronavirus. Todos, cualquier persona. Mire, yo tengo distancias abismales con el gobierno nacional, pero sin embargo, el exministro de Trabajo, el señor Madero, entiendo que ha sido contagiado por coronavirus. Bueno, espero que se recupere. Le envío mi solidaridad y tenemos que salir adelante entre todos. Esa es parte de la solidaridad que debemos tener. ¿Cómo puede ser posible? Y esto les llamo la atención a cualquiera. ¿Cómo puede ser posible que atacaron una ambulancia que está trasladando a una persona afectada? Lo primero, los atacantes podían ser contagiados. Así es. Y lo segundo es que cualquier persona podía estar en esa situación. A ser responsables y a ser solidarios, se deben cumplir los protocolos de seguridad para enfrentar la pandemia, pero ante todo debemos ser más humanos. Miren lo que está pasando en el mundo. Nunca, nunca un aislamiento ha servido tanto para estar tan unidos. Así es, asambleísta. Hay otra, bueno, pasándonos al tema político, de lo que le comentaba hace un momento, casi al inicio de la entrevista. El día de ayer el presidente dispone a Finanzas que los 145 millones o los gastos que tenga que para el proceso electoral sean destinados a salud, lo cual, bueno, en parte nos parece bien, pero podría haber los destinados desde otro rubro que tiene ahí, por ejemplo, lo que ya habíamos hablado de los préstamos. Pero, ¿cree usted que está en peligro el proceso electoral del próximo año? ¿O cuál puede ser el trasfondo de todo esto? Porque nos preocupa el hecho de que, primero, que el señor presidente no está al frente del COE, el vicepresidente lo está haciendo. No sé si ustedes lo conocen, en la Asamblea hay un decreto, alguna cosa para encargarle de esas funciones al vicepresidente. Y obviamente, no sé, ¿peligra o no peligra las elecciones del 2021? Yo creo que en este momento la prioridad es la emergencia sanitaria. Y más adelante ya tendremos tiempo para ver el momento en el que se realizan las elecciones o no. Los recursos disponibles se deben implementar en poder atender esta emergencia. Desde luego, el que los partidos políticos nos pongamos a pensar si va a haber proceso electoral o no, bueno, pues creo que no es el momento de discutirlo directamente. Yo creo que deberíamos de enfrentar la situación que estamos viviendo en el país, hacerlo de manera solidaria. Nosotros, dentro de nuestra función legislativa, podemos tomar un conjunto de medidas también en la labor de fiscalización, pero debe ser entendida esta labor de fiscalización de carácter constructivo. Durante toda la semana hemos estado nosotros recibiendo distintas denuncias que nos permiten poder reclamar, poder pedir información sobre la situación que están viviendo los ecuatorianos. Mire, el Estado ecuatoriano tiene distintas partidas.
y el Estado ecuatoriano en situación de emergencia debe tener la disponibilidad de recursos. A lo largo de la entrevista yo le he mencionado que el no pago de la deuda nos daría recursos, el hecho de que se cuide la balanza de pagos nos daría recursos, el hecho de que se busquen mecanismos de financiación para los hogares también nos darían recursos, el hecho de que se liberen aranceles para productos farmacéuticos permitiría a los hogares poder acceder a los recursos, que los hogares ecuatorianos tengan una moratoria en el pago de las deudas e incluso estamos pensando en una ley de inquilinato que permita tanto a los locales comerciales como a los hogares el refinanciar o establecer planes para poder más adelante pagar el alquiler y que imagínense en este momento le echen de la casa a alguien. Claro. Un completo absurdo. Yo quisiera referirme más bien a los temas de financiación que podemos estar planteando. Y en ese sentido, mire, hay otro elemento importante que podemos hacer desde la Asamblea Nacional, como es la financiación interna. Nosotros, desde la bancada de la Revolución Ciudadana, y siento decirlo, porque en realidad el único movimiento partido político de oposición que ha tenido este gobierno ha sido la bancada de la Revolución Ciudadana, nosotros lo advertimos que se estaban dando un tiro al pie, estaban atándose de manos en el ámbito económico cuando prohibieron que el Banco Central pueda financiar al Estado ecuatoriano. Y eso es un error. Y ese error nos está costando el hecho de que no tengan de manera inmediata recursos. El Estado ecuatoriano necesita financiación interna por una sencilla razón. Mire, todos los capitales son nacionalistas y los capitales del momento de crisis se van a sus distintos países. Es más complicado conseguir que te presten. Es así de sencillo. Entonces, lo primero que necesitamos es nuestros propios recursos. Y nuestros propios recursos vienen a través de la financiación interna. Es necesario que la Asamblea Nacional derogue el artículo 40, numeral 5 de la Ley de Fomento Productivo, los artículos 36 y 56 del Código Monetario Financiero. Necesitamos que se permita, ¿sí?, al Banco Central, al IES y a la banca pública el adquirir los bonos del Tesoro ecuatoriano, la deuda pública ecuatoriana, para que de esta manera se pueda financiar. Y también necesitamos que se modifique el 128 del Código de Planificación y Finanzas Públicas para poder acceder a las reservas internacionales. Es absolutamente necesaria estas medidas porque de esta manera, yo quiero recordar que en el terremoto del 16 de abril, cuando disponíamos de esta herramienta económica, el Estado ecuatoriano accedió directamente a 3.000 millones de dólares. Uh-huh. Imagínense lo que podríamos hacer con estos recursos, que en este momento, como lo dije, para el mes de febrero del 2020, había 3.280 millones. Entonces, nos permitiría poder realizar una financiación interna desde el sector público, al sector de salud, al sector que se encuentra en emergencia, pero no solo eso, sino que también es necesario. Y esto ocurre en todos los países, en el Ecuador es en el único en el que no ocurre, donde los particulares no pueden adquirir deuda pública ecuatoriana. ¿A qué me refiero con esto? Necesitamos una ley del mercado de valores donde cualquier persona, no solo la banca como ocurre en este momento solo la banca extranjera y la banca nacional pueden adquirir deuda pública ecuatoriana. Entonces, ante eso lo que necesitamos es que cualquier persona pueda adquirir y así de esa forma poder capitalizar al Estado ecuatoriano. Es decir, yo en vez de tener mi plata en el banco ahorrada, la tengo en bonos del Tesoro que me van a dar una rentabilidad superior a la que en este momento nos están dando los bancos. Y por otro lado también vamos a poder financiar el Estado ecuatoriano. Es necesarísimo que hagamos esto para que de esta manera podamos enfrentar la crisis. Quiero hacer referencia también a un elemento que viene desde el sector financiero. Y el sector financiero debe cambiar su matriz de trabajo. El 65% de los beneficios del sector financiero vienen a través de servicios bancarios. Bueno, pues necesitamos que le presten a la gente. Y para eso la Junta Monetaria debe bajar los tipos de interés y se debe establecer una reducción de los costos de servicios financieros. Y finalmente, recuperar el dinero electrónico. Y voy a hacer referencia a una de las medidas del gobierno. Se ha dicho que se va a dar un bono
extra a la población que se encuentra en vulnerabilidad, ¿cierto? Ajá. Ya. Entonces, lo que vamos a tener es grandes colas. Creo que todos los ecuatorianos hemos visto las colas que se hacen para cobrar el bono de desarrollo humano. Uno, pues, lo que vamos a tener es grandes colas de población vulnerable. Quiero recordar que la mayoría son adultos mayores, madres solteras, ¿sí? Personas con discapacidades, grandes colas para cobrar ese bono. Imagínense lo distinto que sería que tengamos el dinero electrónico y que a través de un clic se inyecte dinero a los hogares de los ecuatorianos. Por lo tanto, es necesario recuperar ese dinero electrónico. Todas estas, ideas que usted nos está diciendo que pueden, que deberían tratarse, ¿cuándo pueden ser tratadas ya en la Asamblea o cuándo van a reunirse ustedes como comisión, estimado asambleísta? No, el día de hoy a las 3 de la tarde nos reunimos en la Comisión de Régimen Económico. Vamos a estar planteando los distintos mecanismos. Y por un lado vamos a plantear, vamos a dividir nuestras posturas en dos sentidos. Por un lado, aquellas que puede llevar adelante la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional puede modificar la Ley de Fomento Productivo, el Código de Finanzas Públicas, el Código Monetario y Financiero, pero por otro lado, necesitamos que sean iniciativas del Ejecutivo, dado que tiene la reserva legal en materia económica. Sí. También presentaremos un conjunto de medidas que puede tomar directamente el Ejecutivo, como serían salvaguardias, aranceles, que dentro de del marco de la Organización del Comercio Internacional, pues podríamos llevar a cabo y puede llevar adelante de forma inmediata el Gobierno Nacional. Asambleísta, yo sé que puedes resultar trillada esta pregunta, pero ¿habrá la voluntad política como para dar paso a estas propuestas? Bueno, yo creo que en este momento la sensibilidad de las bancadas es bastante alta. El día de ayer, la Asamblea Nacional, los jefes de bancada, respaldados por las respectivas bancadas, hablo especialmente por la mía, bueno, pues le solicitamos al presidente de la República que pensemos primero en la vida y después en la deuda. Y en ese sentido, la Asamblea Nacional le está planteando al Gobierno Nacional, ¿sí?, una moratoria en el pago de la deuda externa y también una condonación de la deuda externa. Es necesario tomar esta medida para utilizar esos recursos para precautelar la vida de los ecuatorianos. Así es, asambleísta, y le queremos agradecer a usted por habernos atendido en esta entrevista. Es importante que se conozca lo que está haciendo la Asamblea, porque mucho se habla también de que ustedes no aparecen, dice. Pero ahí está la información, la Asamblea ha estado reuniéndose virtualmente, es más, se podría hacer un pleno virtual y las diferentes comisiones están trabajando normalmente. Estimado asambleísta, muchísimas gracias, como siempre, gracias por habernos abierto las puertas de su hogar en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Yo, si me permites enviarles un mensaje breve a todos los ecuatorianos, es decirles lo primero, cualquier cuestión que tengan, cualquier denuncia, inquietud, escríbanos, búsquenos en redes sociales. A mí me pueden encontrar como Esteban Melo Garzón en Facebook, en Twitter, Esteban Melo G, o por correo electrónico esteban.melo@asambleanacional.gov.es. Decirles una cosa, miren, hoy más que nunca este aislamiento ha servido para que reflexionemos. Este aislamiento ha servido para que estemos más unidos que nunca. Ya llegará el momento de los abrazos, de la dicha de volvernos a ver, pero la responsabilidad y la solidaridad son los mecanismos a través de los cuales vamos a vencer esta pandemia. Debemos ser responsables con nuestras familias, con nuestros amigos, con todas las personas que nos están preocupando. Y más que nunca, saber que la soberbia de la humanidad simplemente pues se ha doblegado ante un ser invisible, microscópico, pero que la fortaleza de la misma va a hacer que la venzamos. A estar firmes, a estar alentados, a seguir día a día protegiendo a sus familias y a sus hogares. Les pido, por favor, que se queden en casa. Muchísimas gracias, asambleísta, y eso es el mensaje que nos adherimos todos. Quédense en casa, que ya llegará el momento
y que con mayor gana y con mayor amor vamos a reunirnos con todos nuestros seres queridos y con todos nuestros amigos. Muchísimas gracias nuevamente y nosotros estamos agradeciendo también a las personas que se han conectado, que nos han mandado preguntas y vamos a estar más tarde con otra entrevista y no se pierdan en la noche el editorial de Hoja de Ruta. Muchísimas gracias a Zapellita nuevamente y nos volvemos a encontrar próximamente. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo.